Hola, ¿qué tal? Como veis, he cambiado de escenario por dos razones. Uno, porque siempre teniendo el mismo fondo me aburro. Y dos, porque estoy un poquito cansada y aquí estoy sentada en la cama y la verdad es que se está muy a gustito, ¿verdad, Tir? Bueno, hoy os traigo un vídeo hablando de mis relatos de Neil Gaiman favoritos. Hace tiempo que quiero hacer un especial de Neil Gaiman completo. ¿Qué pasa? Que uno me da pánico, terror y dos, cada vez voy esperando más porque quiero leer todo y lo voy dejando, lo voy dejando. Y bueno, pues se me ocurrió en uno de los vídeos hablaros sobre relatos porque me acababa de leer el último libro de relatos de Neil Gaiman. Y esto lo hago un poco como prueba para ver qué tal se me da. Y si os gusta, pues a lo mejor hago otro especial hablando de los cuentos, otro de los cómics, otro de las novelas. Porque es que hacer solo un especial de Neil Gaiman a lo mejor me dura 2 horas de vídeo. Así que bueno, pues he querido empezar así un poco por secciones. Deciros que Neil Gaiman en España, no sé si en Estados Unidos tiene algún recopilatorio más, en España tiene 4 recopilatorios de relatos. Hay un quinto que es Relatos Fantásticos, pero que no son sus relatos, son una selección de relatos favoritos de Neil Gaiman escritos por otros autores. El primer recopilatorio que publicó fue Humo y Espejos en 1999, por lo menos la edición española es de ese año. Este libro lo tengo machacado. Hace creo que un par de años sacaron una nueva edición. Creo que voló bastante rápido. No la tengo y la verdad es que creo que debería hacerme con ella para no machacar más este libro porque está. Después en 2008 publicó Objetos Frágiles, perdonad, tenía aquí la etiqueta de que ponía edición, el precio y está un poco. Este lo compré además de segunda mano. Después publicó El Cementerio sin lápidas y otras historias negras, que este no lo tengo, lo leí de la biblioteca, pero no lo tengo porque en realidad es el único de los 4 recopilatorios que, salvo 2 relatos, el resto es una compilación de los otros 2 anteriores, porque yo los relatos ya los tenía. Y por último, que es del 2015, creo, 2015, Materia Sensible, este es el último recopilatorio de relatos. Humo y Espejos consta de 30 relatos, más un especial que tiene al principio como la introducción. Lo que más me gusta de todas las recopilaciones de Neil Gaiman es que en la introducción nos cuenta brevemente la historia de cada relato, por qué surgió, si se lo pidieron para alguna otra recopilación y cómo nació el relato, cómo lo escribió, alguna anécdota. Y esto es algo que aporta mucho al relato en sí. No es algo que haya visto en muchas recopilaciones de otros autores. Decidme en los comentarios si sabéis de algún otro autor o autora que haga eso en sus recopilaciones, pero me parece una idea maravillosa porque como que el relato cobra otro significado al leer estas anécdotas del escritor. De esta recopilación he elegido 10 relatos. Los voy a intentar nombrar y lo que voy a hacer más o menos, o incluso leeros la descripción de lo que hablan el Gaiman. De estos 10 relatos, 2 son poemas, que son Virus y Cestina de Vampiros. De estos simplemente lo voy a nombrar porque son muy cortitos y son poemas que en realidad, claro, la rima tiene más sentido si se lee en inglés. Traducida pierde un poco la gracia. El primer relato que he elegido es El Precio, es uno de los que más me gusta de esta recopilación. Y El Precio básicamente fue una idea que le sugirieron para hacer un relato sobre un gato que fuese un ángel y a su vez un ángel que fuese un gato. El Puente del Troll es otro de mis favoritísimos, es súper ambiental y fue nominado al World Fantasy de 1994. El Estanque de Colores y otros cuentos también me gusta mucho.
He de deciros que este relato, cuando lo leí, se me hizo súper corto. Me hubiese gustado, yo creo que es el toque, el que tiene el toque más, es más realista de todos, pero es una historia ambientada en Hollywood, en Los Ángeles, y me hubiese encantado leer una novela con estos personajes. De hecho, tiene algo que me recuerda, no sé por qué, a la película de Holiday, todo este ambiente, no sé, me recuerda a esta historia. Otro relato que se llama Reina de Cuchillos, y os voy a leer lo que Neil Gaiman escribió sobre este relato. Este cuento, como mi novela gráfica Mr. Punch, es lo bastante fiel a la verdad como para haberme visto obligado en ciertas ocasiones a explicar a algunos de mis parientes que en realidad no sucedió. Bueno, al menos no así. Es una historia muy escalofriante y que recomiendo muchísimo. Se lo podemos hacer al por mayor. Neil Gaiman cuenta que este fue su primer relato, el primer relato que escribió en 1984, y surgió a partir de que él se durmió escuchando la radio en la que hablaban de venta al por mayor de productos, y cuando se despertó en la radio estaban hablando de asesinatos. Y eso hizo que juntase las dos ideas y escribiese esta historia tan genial. El barrendero de sueños es otro relato que me gustó muchísimo y no tengo mucho que decir. Simplemente no sé por qué cuando yo leía esta historia no podía dejar de imaginarme a la calabaza de Sandman, al hombre calabaza que está ahí en el planeta de en la casa de Sandman, no sé, me recordaba. Cuando fuimos a ver El fin del mundo, esta historia me gustaba muchísimo porque Neil Gaiman la escribe como si tuviese 10 años, con la mentalidad y la forma de escribir de un niño de 10 años, y me gustaba muchísimo. Y de esta historia dice: Alan Moore y yo nos sentamos un día en Northampton y empezamos a hablar de crear un lugar donde nos gustaría ambientar nuestros cuentos. Este cuento está ambientado en ese lugar. Un día, los buenos ciudadanos y los honrados vecinos de Northampton quemarán a Alan por brujo y será un gran. Y será una gran pérdida para el mundo. Y por último, mi relato favorito de todo el libro, que le he dedicado fotos. Con este relato me inspiré para una de mis primeras sesiones de fotos. Le he dedicado un colgante en Humo y Espejos. Humo y Espejos, lógicamente, en la página de bisutería viene a raíz de este libro. Y como dice Neil Gaiman, hay una frase que dice hablando de este relato. Me gusta pensar en este cuento como si fuera un virus. Una vez leído, quizá nunca se pueda volver a leer el cuento original del mismo modo. Y tiene absolutamente toda la razón. Es un retelling o está ambientado. Es una versión del cuento de Blancanieves. Ahora os voy a hablar de los relatos que elijo de objetos frágiles. En realidad, este es el recopilatorio que menos me gusta de todos. No sé si lo fue porque lo leí en una mala época, pero no, le guardo, o sea, normal, no, no es nada del otro mundo. De este he escogido Niñas Extrañas, que es una serie de escritos que hizo para un CD de Tori Amos, que es amiga suya. Y la verdad es que hay uno de los relatos que habla sobre el tiempo que me gusta muchísimo. Después tenemos Corazón de Arlequín, que también es uno de los relatos bastante típicos de Neil Gaiman y muy chulo. Instrucciones. Instrucciones tiene, han hecho. Como pasa con varios relatos de Neil Gaiman y esto quiero hablar en otro vídeo cuando hable sobre los relatos ilustrados, sobre los cuentos ilustrados que tiene, pues que varios de sus relatos han sido después ilustrados y han sido publicados aparte, ¿no? Entonces, Instrucciones es uno de estos. Hace años mi hermano me regaló uno que no está en ninguno de estos recopilatorios, que se llama Blueberry Girl, que es como una serie de consejos para las chicas adolescentes, chicas, bueno, adolescentes, para las niñas en general, y es precioso. Y Instrucciones también es como un mapa a seguir
en un viaje por un cuento de hadas, pero son instrucciones para la vida y es muy chulo. Y por último, un relato que está recopilado aquí, del que han hecho libro ilustrado, de que han hecho película y es Cómo hablar con chicas en fiestas. Yo la película todavía no la he visto, no he conseguido encontrarla bien y no he podido verla todavía, pero tengo muchísimas ganas porque han hablado maravillas de ella. Del tercer recopilatorio, que es El cementerio sin lápidas y otras historias negras, os voy a decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 11 relatos. Hay 4 que están en humo y espejos, hay 3 que están en objetos frágiles, 3, 4, perdón, hay 4 que están en objetos frágiles, por lo que originales tiene 3. Entonces, bueno, es interesante, la recopilación es más cortita que el resto de recopilaciones para regalar, está bastante chula la edición. Pero yo aconsejo que tanto Humo y Espejos como el que os voy a enseñar ahora, el último, son las mejores recopilaciones si queréis regalar a alguien para que empiece a conocer la prosa de Neil Gaiman. Vale, y por último, Material Sensible. Cuando salió esta recopilación, como tenía un mal recuerdo de tanto de Objetos Frágiles, que tampoco me llegó a emocionar lo suficiente, como el de la recopilación del cementerio, que lo leí de la biblioteca y al final no lo compré, pues no sé, como que no sé por qué, imaginaros yo, Neil Gaiman, que me compro todo, pero el caso es que bueno, lo iba dejando porque pensaba otra recopilación más de que ya los conoceré. No, esta es una recopilación estupenda, maravillosa, tiene tesoritos aquí dentro y la recomiendo mucho. Siempre digo que para mí Humo y Espejos es Humo y Espejos, pero esta está genial. Material Sensible consta de 25 relatos. Es verdad que hay algún relato que es más largo que en Humo y Espejos, por ejemplo. Y bueno, para deciros, en Humo y Espejos no, porque la leí bastante, pero ahora como que suelo poner nota a los libros de relatos, ¿vale? Y hay 2-6. Unos 5 o 7 y el resto son 8 y 9 el nivel. Como siempre, en el Gaiman tiene el apartado este del principio en el que nos habla de cada relato. El primero se llama Un laberinto lunar. Este relato lo escribió para un amigo suyo escritor que se llama Jim Golf, que murió y tenía un relato que se llamaba Un laberinto solar. Entonces él escribió Un laberinto lunar con un lobo. Y es precioso. Después tenemos el relato de Lo que pasa con Cassandra. Esto os lo voy a leer, ¿vale? Cuando tenía unos 14 años me parecía más sencillo imaginar una novia que tenerla, porque eso significaba tener que hablar con una chica de verdad. Así que decidí que escribiría el nombre de una chica en las tapas de mis libros de ejercicios y negaría conocerla como cuando alguien me preguntara por ella, cosa que imaginé con cariño haría que todo el mundo pensara que tenía novia de verdad. No creo que funcionara, nunca llegué a imaginar nada sobre ella aparte de su nombre. Mi última casera es otro de los relatos en los que ambientó una historia en uno de los pueblos en los que él iba de pequeño a veranear, porque en ese pueblo se iba a celebrar una convención de terror y le pidieron que escribiese un cuento. Él escribió un cuento de terror ambientado en ese pueblo que recordaba el de pequeño, oscuro y tenebroso. Y cuando él fue a la convención era en verano, hacía calor, era un lugar totalmente diferente del que nos muestra en el relato. Un calendario de cuentos es uno de los relatos más largos del libro y, como el nombre indica, pasa por todas las estaciones del año contando una historia. Blackberry le pidió hacer un relato sobre redes sociales y lo que Neil Gaiman hizo fue lanzar una serie de preguntas en Twitter. Preguntas sobre los diferentes meses del año y él eligió 12 respuestas y a partir de esas respuestas creó la historia. Las preguntas eran tipo, ¿qué es lo más extraño que has visto en julio? ¿Por qué enero es un mes peligroso? ¿A quién te gustaría volver a ver en diciembre? Y a partir de ahí lo que contestó la gente pues
hizo el relato y también animó a la gente que escribiese sus propias historias a partir de estas respuestas. También tiene un relato que se llama El hombre que olvidó a Ray Bradbury, haciendo un homenaje al autor, muy bonito. De hecho, el libro de Objetos Frágiles también se lo dedicó a Ray Bradbury porque es uno de sus escritores favoritos. Click Clack, el sonajero, es un relato que él escribió y que puso para descargar gratis un Halloween en su página web. Y es un relato bastante terrorífico. Neil Gaiman escribe: todo el mundo estaba contento, excepto los que se descargaron el cuento, lo escucharon por la noche y luego tuvieron que ir por sus casas encendiendo todas las luces. Totalmente verídico. También tiene un relato que se llama Un conjuro contra la curiosidad, que me gustó muchísimo y me parece muy interesante la lectura que Neil Gaiman hace sobre este relato y la forma en la que lo escribió. Este relato surgió a partir de una idea de uno de sus cuentos favoritos, de uno de sus autores favoritos, que se llama Jack Vance, La Tierra Moribunda. De hecho, he estado buscando este libro para leer el relato. Y eso, y se basó en una idea de ese libro para crear esta historia. Y habla de que los escritores viven en casas que construyen otras personas. Los hombres y las mujeres que construyeron las casas en las que habitamos eran gigantes. Empezaron con un espacio árido y construyeron la ficción especulativa, pero siempre dejaban el edificio inacabado para que las personas que llegaran a marcharse ellos pudieran añadirle otra habitación u otro piso. Me parece un concepto muy, muy genial. Los dos siguientes relatos que he elegido como favoritos de esta recopilación son muy, muy significativos para mí. Uno se llama Las nada en punto, es un relato sobre Doctor Who. Además de este relato lo leí el 1 de enero de 2019, fue mi primera lectura del año y fue maravillosa. Ya sabéis que Neil Gaiman ha escrito varios guiones para la serie de Doctor Who en la época de David Tennant y en la época de Matt Smith. Y en Las nada en punto está inspirado con el Doctor que interpretó Matt Smith y es muy genial. Y después el siguiente relato se llama El retorno del delgado Duque Blanco, que es un relato en el que el protagonista es David Bowie. ¿Vale? Os leo lo que dice Neil Gaiman. El título es un verso de una canción de Bowie y la historia comenzó hace algunos años cuando una revista de moda le pidió al extraordinario artista japonés Yoshitaka Amano que creara algunas ilustraciones de moda de Bowie y su mujer Iman. El señor Amano me preguntó si me gustaría escribir alguna historia para acompañar a estos dibujos. Yo escribí la primera mitad del cuento con la idea de acabarlo en el siguiente número de la revista, pero la revista perdió el interés antes de publicar la primera parte y el cuento cayó en el olvido. Pensé que sería una aventura terminarlo para esta antología, averiguar lo que ocurriría y ver qué dirección tomaba todo. Aunque en algún momento lo había sabido, por fuerza tenía que saberlo, me descubrí leyendo el relato como un extraño y caminando solo entre las brumas para averiguar hacia dónde iba. Es que se me ponen los pelos de punta de acordarme de este relato porque es maravilloso. Tiene un relato que se llama Terminaciones Femeninas, que lo escribió para una recopilación de historias de amor. Personalmente, y según lo que intuyo cuando leo lo que habla Neil Gaiman sobre este relato, para mí no es una historia de amor, es una historia de obsesión totalmente. La protagonista es una estatua humana y Neil Gaiman dice: cuando conocí a la mujer con la que acabaría casándome, Amanda Palmer, intercambiábamos anécdotas de nuestras vidas. Ella me contó que había hecho de estatua humana. Le envié este relato y no se asustó. Es importante ese detalle. Y por último, deciros que en esta recopilación está La Bella Durmiente y el Huso, que también ha sido ilustrada como cuento. Es una historia que me encanta, pero de la que os hablaré en el otro vídeo de cuentos. Si os ha gustado este, me lo podéis dejar en los comentarios y haré el de cuentos. Y antes de relato de La Bella Durmiente, tiene un pequeño poema también, es como una introducción a la historia, que se llama Ceñirse a las formalidades y también es muy chulo. Y hasta aquí el vídeo de relatos de Neil Gaiman. Tengo que decir que me ha costado mucho hacerlo, que no sé si
Lo he explicado muy bien, sobre todo el primero, el Humo y Espejos, hace muchísimo tiempo que no leía los relatos, entonces los he hojeado y leído las introducciones para recordar un poco las historias, pero como ya tenía marcadas las favoritas, os he dicho las favoritas que yo tenía de cuando lo leí por primera vez. Me he leído Humo y Espejos unas 4 veces, así que más o menos no creo que cambie mucho mis favoritos. Si habéis leído los libros, me podéis dejar en los comentarios cuáles son vuestros relatos favoritos, si hemos coincidido alguno, si no estáis de acuerdo en alguno que os parece que no es tan bueno y demás. Y hasta aquí el vídeo. Gracias por verme. Un beso. Adiós. Tir, diles adiós, cariño. Esta gata.